Nos acompaña también el suboficial Reinaldo Aguilar Linares, comandante de la subzona Jacona. El primer oficial Samuel Aguilar Romero, regidor de deportes de la ciudad de Jacona, Michoacán. Y comandante fundador de la subzona Jacona, Ramón Serpa Fajardo. Comandados en su entonces por nuestro primer oficial, Ramón Serpa Fajardo. Y prácticamente eran hermanos y eran familias, los jóvenes y hermanos que estaban dentro de la promoción de esta subzona. Los hermanos Murguía, los hermanos Arizaga, los hermanos Morales, entre otros. Hoy, como hace 30 años, estábamos hablando con este grupo de elementos que hoy se gradúan como cadetes, cabos, sargentos, oficiales. Estaba diciéndole que lo mismo que estamos enseñando el día de hoy, hace 30 años se enseñaba. No ha habido cambios. Los valores no tienen presencia de tiempo, son a través del tiempo eternos. El valor, la caballerosidad, la lealtad, sobre todo el sentido del deber, que hoy los jóvenes están escasos y dejan hacia un lado, es nuevamente en esta época donde nuevamente se compromete el pentatlón a seguir luchando por los mismos ideales. Buenos días. Como ciudadanos de esta nación, tenemos el privilegio de tener una estructura democrática que nos facilita, nos da la oportunidad de poder decidir los rumbos de nuestro país. A este grupo de jóvenes entusiastas y a sus padres que forman parte de la comunidad pentatleta del país, les viene una responsabilidad, de acuerdo a sus principios, de tomar participación íntegra en los pasos que ha de seguir nuestra nación. Hoy vivimos en un país convulsionado por muchos conflictos sociales y políticos. Tomemos conciencia todos como ciudadanos y hagamos uso de nuestros derechos. Los más mediáticos e importantes que nos han marcado como pentatletas a lo largo de la historia, pero sobre todo hacer el reconocimiento a aquellas personas que han difundido el trabajo de esta augusta institución y que por tanto nos han permitido darnos a conocer ante la sociedad. Me refiero a los compañeros de la 30 años y que hoy les damos un pequeño pero gran homenaje por su participación y apoyo al Pentatlón Deportivo Militarizado de América Asociación Civil. Hacemos entrega del primer reconocimiento a Francisco González Béjar de la Opinión Michoacana. Periodista de la Agencia Mexicana de Información y Análisis, Cuadartín, el señor Francisco García Davis. Licenciado Víctor Antonio Gutiérrez Ramírez. Periódico El Diario de Zamora. Portabandú Televisión, ingeniero Víctor Padilla Garibay.